Hoy, en Mucho Gusto. ¿Sabías que nuestro país juega un rol clave en una vacuna contra el COVID-19? Alexis Kalergis, líder de un grupo de científicos que trabaja en un antídoto para frenar la pandemia, nos cuenta en qué consiste la importante alianza de Chile con China. Lo que pide China o lo que nos ofrece China es que nosotros participemos en la tercera fase de ensayo clínico para que en algún momento se llegue a aprobar esa vacuna como un medio terapéutico. Su nombre es CoronaVac y fue desarrollado en China. Se trata de una de las vacunas más prometedoras hasta ahora contra el coronavirus y que para sus ensayos de efectividad o fase 3 podría ser aplicada en voluntarios de Chile. Antes, eso sí, debe asegurar ciertas condiciones. Que debe considerar la efectividad, la seguridad, que debe cumplir con toda la ley de derechos y deberes de los pacientes, que debe cumplir con todos los estándares éticos que ha fijado el país para este tipo de ensayos. CoronaVac en su fase 2 de ensayos en humanos, que fue aplicada a 1.120 voluntarios de edades entre 18 y 59 años, quienes generaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Esta es la primera vacuna inactiva en participar en ensayos clínicos en el mundo y demostró su seguridad y un alto porcentaje de conversión con los anticuerpos neutralizados. Pero de no ser CoronaVac, la Universidad de Oxford trabaja en una vacuna que podría estar disponible comercialmente desde octubre. Una inoculación que se encuentra entre las 11 más avanzadas del mundo y cuyos ensayos ya partieron en Latinoamérica, específicamente en Brasil. La pandemia ha demostrado que somos una humanidad y ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Pero mientras no se consigue una vacuna, la OMS depositó su confianza en el reciente hallazgo de que la dexametasona es efectiva para pacientes de COVID-19 graves. El próximo desafío es aumentar la producción de manera rápida y distribuir equitativamente la dexametasona en todo el mundo, enfocándose en donde más se necesita. Más de 100 vacunas contra el coronavirus se están desarrollando en todo el mundo, unas más avanzadas que otras, en una frenética carrera contra reloj que todavía tiene muchos desafíos que sortear. Bien, a las 9:14 minutos no se pueden perder esta conversación que vamos a sostener a continuación con el doctor Alexis Kalergis, quien es el científico líder del equipo que está trabajando no solo en una, sino en varias soluciones o potenciales vacunas que existen, no solo con China, sino que con varios laboratorios internacionales para la prueba de la vacuna aquí en Chile. Ha sido además ampliamente destacado el trabajo que ustedes están haciendo, doctor Kalergis, por una de las revistas, si no la más importante, ¿no?, científica, que es Nature. Vamos a hablar también de eso más adelante. Un gusto tenerlo acá y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. No lo escuchamos, doctor. No. No tenemos el audio del doctor Kalergis. ¿Ahora que... sí? Sí. Ahora sí, disculpen, ¿me escuchan? Ahora sí. Doctor, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y por su tiempo. Para ordenar un poco la conversación, lo primero que me gustaría es que usted nos contara qué tan avanzado van los trabajos de los desarrollos de potenciales vacunas que ustedes como equipo chileno están liderando. Sí, buenos días, Soledad y Diana, le había estado agradeciendo la invitación a esta entrevista. Bueno, primero que nada destacar que la ciencia chilena ha logrado hacer avances importantes desde hace tiempo en el desarrollo de vacunas y esa experiencia obviamente hemos decidido aplicarla al caso del COVID-19, no solamente en nuestro grupo de la Universidad Católica, sino también hay otros grupos trabajando en diferentes estrategias, creo que hay que destacar eso. Y el hecho de que una revista, probablemente una de las más prestigiosas del mundo, como Nature, destaque nuestro trabajo en ese artículo que usted menciona, que se titula que la ciencia latinoamericana está trabajando en el desarrollo de una vacuna, porque, entre comillas, nadie vendrá a rescatarnos, es una señal de la importancia que significa los desarrollos no solo en nuestro país, sino que también en México, Brasil, en Perú, etcétera.
Entonces, ese es un primer punto y evidentemente nosotros hemos estado desde el comienzo de esta situación de emergencia mundial trabajando en el primero un diseño conceptual, ya estamos en la etapa de formulaciones de 4 diferentes estrategias y hemos iniciado incluso con 2 de ellas estudios preclínicos, es decir, evaluaciones en el laboratorio de su capacidad de inducir inmunidad y también su seguridad en estas pruebas preclínicas. Así que estamos trabajando, es importante recalcar 2 cosas. Primero, que el desarrollo de vacunas toma mucho tiempo, no es algo que uno puede acelerar o apurar. Y segundo, el punto relacionado con la necesidad de hacer todas estas pruebas de seguridad, primero preclínica y luego de evaluación clínica, que esperamos nosotros empezar el próximo año. Sí, doctor, recuerdo perfectamente que hablábamos como a principios de marzo o a fines de febrero. Ustedes ya venían trabajando en esta vacuna justamente a partir del mes de diciembre. Cuando usted dice que están haciendo estos ensayos preclínicos con 2 de sus prototipos, no sé si estoy usando el lenguaje correctamente, usted me corrige si estoy mal. ¿Cuánto podría demorar alguna de esas 2 vacunas o de esos 2 prototipos en ser comercializada y en poder ponérselo a la población? ¿Cuánto podría tardar ese proceso? Bueno, es difícil anticipar plazos, por eso es que en general, cada vez que tengo la oportunidad de una entrevista, soy absolutamente reiterativo en el hecho de que uno, cuando anticipa plazos de la ciencia, normalmente se equivoca, porque hay muchas dificultades y barreras que superar. Pero nuestras estimaciones son que esperamos estar en ensayos clínicos, quiere decir las primeras pruebas de seguridad en ser humanos el próximo año. Y eso es debido a una serie de etapas previas que tenemos que lograr, como usted bien decía, Diana, ensayos preclínicos, que es lo que estamos haciendo actualmente, y luego viene un escalamiento de la tecnología hacia una manufactura que cumpla con las regulaciones nacionales e internacionales, que se llama buenas prácticas de manufactura, que es una etapa bastante importante que debemos cumplir. Y habiendo logrado esa etapa, vendrían las pruebas clínicas, que esperamos, como les decía, iniciarlas durante el próximo año. Estas pruebas, perdón, son con seres humanos. Perdona, Sole, solo para entender. Las pruebas clínicas es probarle la vacuna a seres humanos. Claro, Diana, las pruebas clínicas son, uno las puede dividir en 3 grandes grupos. La primera prueba es una prueba de seguridad que simplemente persigue evaluar si la formulación es segura. Y esa prueba es la primera que debemos hacer. Y esa es la que esperamos hacer el próximo año. Luego viene una prueba donde se continúa midiendo la seguridad. Y en esa segunda prueba se mide además la capacidad inmunogénica de la vacuna, y finalmente viene una prueba de eficacia, que es una prueba más grande, habiendo ya demostrado en que la vacuna era segura. Viene una prueba un poco más grande que busca medir la eficacia, es decir, la capacidad de la vacuna de proteger contra el agente infeccioso que causa la enfermedad. Entonces, nosotros estamos actualmente trabajando en una evaluación preclínica. Y esto lo estamos haciendo gracias a que primero teníamos la experiencia en el desarrollo de otras vacunas, como por ejemplo sincicial y metanemovirus, y aquí hemos contado con apoyo no solo de la Universidad Católica, sino también de entidades como Milenio, el Consorcio en Biomedicina, la Fundación Copé-Cusé. Ha sido un apoyo fundamental para poder iniciar este trabajo, que debo también destacarlo, es liderado por científicos y científicas jóvenes que están muy comprometidos con este proyecto, y ellos y ellas dedican su carrera de desarrollo científico universitario al servicio de la sociedad por medio de, por ejemplo, este proyecto de la vacuna contra el coronavirus. Qué importante, ¿no? La unión de los recursos que se entregan también con el talento de todos aquellos que están trabajando en estas
potenciales cuatro soluciones o alternativas. Doctor Kalergis, me encantaría que usted explicara en simple por qué es importante que Chile tenga una vacuna para que no seamos dependientes de otros mercados. Y si también nos puede aproximar a cuál es la vacuna que está más desarrollada en este momento, porque mucho se habla de la función que está buscando en China, de la vacuna que se está desarrollando desde Harvard, también desde Oxford. ¿Cuál de todos esos trabajos va más avanzado? Y me imagino además que la solución nuestra estaría patentada como una solución chilena que sería complementaria a otras terapias, porque todo el planeta va a necesitar la vacuna. Sí, efectivamente, Soledad, esa pregunta que usted hace es muy importante porque tiene muchos componentes. Yo voy a referirme, ojalá, a los que, no sé, creo que desde nuestra perspectiva chilena tenemos que considerar. Primero, el que hagamos desarrollo no solamente de vacunas, sino de tecnologías locales en general, nos valida frente a la ciencia y la tecnología internacional. Eso nos abre puertas, nos acerca y nos permite trabajar en algo que sin duda ha sido fundamental y bien impresionante en esta pandemia, que es la asociatividad de la ciencia. Es decir, más que trabajos individuales de grupos, son más bien trabajos asociativos de grupos, trabajar en colaboración. Y eso lo hemos visto, y para que usted sepa, es importante decirlo que así como Chile, Brasil, eventualmente otros países latinoamericanos, estamos trabajando en desarrollo de vacunas y eventualmente buscando vínculos de colaboración con otros países en Europa, en Norteamérica y Asia. También esos países entre ellos tienen asociaciones. Hay, por ejemplo, muchos estudios que se están haciendo en Estados Unidos con desarrollo de vacunas iniciados, por ejemplo, en Europa. Entonces, esto es bastante notable, cómo en el fondo diferentes grupos se asocian para tratar de encontrar una solución a esta enfermedad. Entonces, la primera cosa que les quiero comentar, la fundamental, es que la razón por la cual el coronavirus se diseminó de una manera tan agresiva desde Asia hasta el extremo sur del planeta tiene que ver principalmente con la falta de inmunidad en la población mundial. Entonces, si bien es cierto, es muy importante que la ciudadanía, todos respetemos las medidas de distanciamiento social, de cuarentena, son fundamentales. Hoy día no hay medicamentos, no hay vacunas disponibles. Por lo tanto, el distanciamiento físico es muy importante. Realmente vamos a poder sentirnos seguros de esta situación cuando tengamos vacunas, ojalá más de una, que sean seguras, que sean efectivas. Y eso involucra, ojalá, el trabajo de muchos grupos, y eso ha ocurrido, vemos que son cientos de iniciativas y algunas están ya han demostrado seguridad en estudios clínicos, y por lo tanto nos da la oportunidad de asociarnos con colaboradores en la búsqueda de, ojalá, no una, sino varias vacunas posibles, porque, y ahí está el segundo componente que es fundamental mencionar, disculpe, Diana, ¿sí?, y Soledad, el hecho de la accesibilidad. Tenemos que, una cosa es que existe una vacuna y otra cosa distinta es que esa vacuna se pueda manufacturar en toda la, el número necesario, y por lo tanto tenemos que pensar en estrategias de accesibilidad. Y eso es lo que hemos planteado justamente desde la Ciencia Nacional, mediante alianzas, ¿verdad?, colaboraciones con investigadores e investigadoras en nuestro país. Sí, ese es el punto clave, doctor, porque esa es la pregunta que nos hacemos aquí en Chile. Decimos, somos un país que está al final del mundo, somos un país chiquitito, no pertenecemos a las grandes potencias. ¿Nos va a llegar o no nos va a llegar esta vacuna en el caso de que se desarrolle, por supuesto, antes en otro lugar y no en Chile? Entonces, ¿por qué no nos explica estos convenios, con qué países son? Ahí hablábamos en específico del convenio que tienen con la vacuna china, que es la CoronaVac. Pero, ¿en qué consisten estos convenios? Y si esto, doctor, nos va a asegurar que podamos tener justamente lo que usted decía, vos, acceso a esa vacuna, o vamos a tener que ponernos al final de la fila. Bueno, lo primero, quisiera decir tres cosas, Diana, en respuesta a su pregunta. Primero, y lo más importante, es que estamos estableciendo alianzas
que no son con una vacuna en particular. Es decir, las alianzas son con grupos de investigación y son alianzas bidireccionales o recíprocas, si usted quiere. Entonces, acá no se trata de que estamos apostando a una vacuna en particular, sino que más bien estamos trabajando en establecer una asociación, ¿verdad?, que busca desarrollar en colaboración una o más vacunas. Entonces, por ejemplo, este tipo de alianzas, le voy a decir a continuación con quién hemos estado trabajando, pero este tipo de alianzas buscan que, primero que nada, nos interesa a nosotros potenciar y fomentar las capacidades nacionales, no solamente en el desarrollo de la vacuna, sino también en el acceso a la vacuna. Entonces, estas alianzas persiguen principalmente esta relación bidireccional. Ahora, en relación con quienes hemos ya firmado desde la Universidad Católica un convenio de colaboración, un acuerdo de colaboración con un grupo en China, y ese acuerdo es muy importante porque, como le indicaba, no solamente nos permite conocer y eventualmente estamos evaluando la posibilidad de que esa vacuna sea considerada para estudios clínicos, estamos recién estudiando eso. Entonces, yo sé que de repente hay un poco de entusiasmo y vehemencia en cómo transmite el mensaje, pero quisiera ser súper cuidadoso que lo que hace este convenio es primeramente acercarnos, ¿verdad?, a conocer la tecnología, ¿verdad?, digamos, un conocimiento mutuo, y eventualmente en la medida que expertos nacionales consideren que las tecnologías cumplen las condiciones, podríamos pensar recién en implementar algún tipo de estudio. El segundo punto que quiero indicar al respecto es el hecho de que todas las tecnologías, ya sea una vacuna chilena que se evalúe en estudios clínicos fuera de Chile o alguna vacuna extranjera que se evalúe en estudios clínicos en otro país, por ejemplo Chile, deben haber sido primero evaluadas desde la seguridad en su país de origen. Es decir, todas estas vacunas que se están probando, por ejemplo, en Estados Unidos y que fueron desarrolladas, no sé, en Europa, la seguridad fue evaluada en el país de origen. Es decir, vienen ya con pruebas de seguridad validadas y aprobadas, y ese va a ser sin duda el caso en nuestro país. Y tenemos entidades en Chile muy sólidas que hacen el trabajo muy rigurosamente, como por ejemplo nuestro Instituto de Salud Pública, es una institución que tiene un peso gigante, ¿verdad? Es una agencia tipo 4, un nivel de, digamos, de calidad, agencia, creo que es uno de los más altos que designa la OMS, y el Instituto de Salud Pública, antes de proceder a aprobar cualquier estudio, tiene que hacer una evaluación rigurosa. Eso es posterior a que un grupo de expertos científicos tomó la decisión, cosa que no ha ocurrido aún. El segundo componente también es los comités de ética. Tenemos comités de ética muy rigurosos en nuestro país que son extremadamente cuidadosos. Así que solamente transmitir esos mensajes, primero que obviamente hay mucho entusiasmo en particular en el medio de comunicación, pero el mensaje correcto es que estamos estableciendo estrategias de colaboración. Ahora los países, no estamos solamente pensando en China. De hecho, habíamos iniciado anteriormente vínculos con grupos en Estados Unidos y tenemos también la posibilidad de potenciar esa colaboración. Hemos sido invitados formalmente a eso, a acercarnos a, digamos, a revisar estas posibilidades y igualmente con algunos grupos en Europa. Así que, pero todo eso ocurre en Soledad y Diana, gracias a que la comunidad científica chilena en el amplio espectro tiene un reconocimiento, yo creo que nos abre puertas y nos permite establecer estas colaboraciones serias, que lo primero que nada, lo más importante, es la máxima rigurosidad en base a la calidad y la seguridad cualquier tipo de desarrollo científico-tecnológico. Doctor Calergis, es súper interesante el punto que usted aclara, porque luego de las declaraciones del embajador de Chile en China, Luis Schmidt, ¿no?, respecto de esta colaboración en esta vacuna china en específico, como que se entendió que parte de ese trabajo se iba a probar acá. Usted lo que establece es un trabajo de reciprocidad, es decir, donde el profesionalismo está a la par y se está trabajando, se está compartiendo información, pero en una medida justa o de igualdad. Ahora, yo a usted como científico lo entiendo, hemos conversado en varias ocasiones, pero la verdad es que
en general, yo creo que todos los ciudadanos del mundo estamos como más que entusiasmados, ¿no? Más necesitados también, mirando a la ciencia y rogándole a la ciencia de que pronto esté esta vacuna. Entonces, más allá de ese entusiasmo, en términos de todo lo que usted ha leído, de además de las comunicaciones que tiene con otros científicos en el mundo, ¿cuándo efectivamente podría conocerse que ya una vacuna es exitosa y que ha sido probada? Porque también los tiempos se han acortado. En un comienzo se hablaba de 2 años, como ha ocurrido con otras vacunas, pero ahora los tiempos son mucho menores y en gran parte gracias al procesamiento de datos, por ejemplo, que permite hoy día la inteligencia artificial y la tecnología. Sí, yo creo que han habido varias, digamos, señales de diferentes sectores en términos de responder a estas, y fue lo que dije en un comienzo de la entrevista, la importancia de contar con una vacuna. Sin duda esa es la principal, digamos, la principal meta, porque necesitamos inmunidad, y la inmunidad se consigue con una vacuna segura, inmunogénica y efectiva. Entonces, yo creo que han habido bastantes comentarios. Yo dije hace unos minutos atrás que es difícil anticipar plazo. Yo prefiero ser cauteloso al respecto, pero también es innegable que esta asociatividad y los esfuerzos que ha hecho la ciencia internacional ha permitido que una serie de estudios avancen de manera muy, muy promisoria. Y por eso quiero reiterar la palabra estudios, que muestran que algunas de estas vacunas funcionan en modelos preclínicos. Esperamos que las nuestras, que ya están arrojando los primeros resultados, cumplan esa condición de efectividad preclínica. Algunas de estas vacunas también han mostrado la capacidad de ser seguras, y tenemos ejemplos de eso en China, ejemplos de eso en Europa y en Estados Unidos, estudios de seguridad que han resultado, y también entonces empieza a haber un filtro, vienen ahora las pruebas de inmunogenicidad en humanos, y vemos que algunas de estas vacunas han mostrado la generación de, por ejemplo, anticuerpos neutralizantes, y lo destacaron ustedes al comienzo de la nota, eso también es positivo. Y ahora vienen unas pruebas que ya, en el fondo, se basan en la seguridad y la inmunogenicidad que fue demostrada, según estudios publicados, eso es muy importante, en revistas de alto impacto. Por ejemplo, algunas de estas vacunas están en revistas científicas que son muy rigurosas, de alto impacto, Science, por ejemplo. Y también los estudios clínicos que se han hecho se han informado en sitios que también son de alta rigurosidad, como por ejemplo un sitio que en inglés se llama clinicaltrials.gov. Ahí uno puede encontrar en el fondo cómo se han ido comunicando no solamente los resultados, sino también cómo fueron diseñados estos estudios. Ahora, yo creo que tenemos por lo menos, yo diría, 3-4 candidatos de vacuna que están en esta etapa, llegando a fase 3. Y es muy interesante, en fondo, que como país se nos presente la posibilidad de ser parte y aportar al desarrollo clínico de una vacuna. Porque, y ahí está el primer punto que ustedes partieron, Diana y Soledad, queremos tener acceso, y sin duda, colaborar con ese apoyo nos abre las puertas, nos acerca, ¿verdad? Y muestra que Chile tiene un potencial de investigación científica y clínica que nos permite fortalecer la alianza. Otra estrategia, la estrategia que han propuesto otros países, por ejemplo, la precompra o la inversión de grandes montos de dinero en una apuesta, porque en el fondo a veces ni siquiera sabemos si la vacuna va a resultar. Esa otra estrategia, y también, bueno, la podríamos discutir, pero pensamos que en el fondo el trabajo, esta especie de diplomacia científica es fundamental. Sí. Y usted mencionó el trabajo, por comentario del embajador, yo quisiera destacar el trabajo que han hecho algunas embajadas en esto, porque obviamente, además de la ciencia, es necesario el acercamiento de la diplomacia. Tenemos con algunos de estos países que mencioné, digamos, tratados que son de muchos años, muchas décadas, y que principalmente se ocupan con fines comerciales, pero que tenemos la oportunidad de fortalecer un proceso que se llama diplomacia científica, que normalmente conduce a la paz, porque los científicos en general trabajamos en un ámbito
que buscamos más soluciones y pues una estrategia de acercamiento internacional que ha dado ya fruto con estos convenios que hemos iniciado. Y tenemos todas las esperanzas puestas ahí, doctor, todas las esperanzas. O sea, usted dice que no seamos entusiastas, imposible que no seamos entusiastas si es nuestra gran esperanza. Pero está bien, entendemos que usted tiene que ser cauto porque usted está desarrollando todo este trabajo científico. Y entonces me gustaría que acercáramos justamente la ciencia a las personas que nos están mirando y le quiero hacer una petición especial. Si usted nos puede explicar en simple a todos los que no somos científicos cómo se prepara una vacuna. Bueno, lo primero, gracias Diana, voy a hacer lo que usted me está solicitando, encantado, pero en el fondo transmitirle a la ciudadanía que en el fondo el entusiasmo es positivo, el optimismo es positivo. Sin duda tenemos que tomar ese camino del entusiasmo, el optimismo, el fondo, y serle sincero, también esto se fundamenta un poco en, a la larga, son relaciones entre personas que en la medida que se nota entusiasmo, interés, motivación, uno puede avanzar. Entonces, esa parte está bien, pero mi rol también es, no sé, decir lo que es. Por supuesto, lo entendemos, doctor. Le doy un ejemplo notable, había mucho entusiasmo respecto a una vacuna contra el virus sincicial que estaban desarrollando en Estados Unidos y la fase 3 de esa vacuna, o sea, fue segura, pero lamentablemente no generó protección contra el virus sincicial. Entonces, y hubo un artículo que probablemente ustedes vieron en el New York Times, muy, muy interesante, en que explicaba que algunas de las vacunas que hoy en día ocupamos en la sociedad han tomado 20, 30, 50 años. Hay enfermedades para las cuales aún no tenemos vacunas, como el caso del SIDA. Exacto. Entonces, ojalá. O sea, es cierto que es importante el optimismo y el entusiasmo, y lo tenemos, y eso nos motiva a partir muy temprano en la mañana y terminar muy tarde en la noche, pero hoy día el mensaje es no hay vacuna, estamos todos trabajando en eso, no hay medicamentos, hay grupos trabajando en eso, la ciencia está puesta en esto, pero las personas tienen que cuidarse, y yo quisiera decir en ese sentido y transmitir también un sentimiento totalmente de empatía de lo difícil que significa, en particular para nuestros adultos mayores, abuelitos y abuelitas, estar en la casa, ¿verdad? Y ustedes, medios de comunicación, hacen un rol muy importante, no solamente en la información, también, sino que también en la entretención. Y somos todos conscientes de eso, y por lo tanto estamos trabajando con mucha fuerza. Ahora, después de todo lo que dije, ¿quiere que todavía le explique lo de la vacuna? ¿Cómo se hace? Sí, ¿cómo se prepara? Sí, es que mucho. Sí, con términos sencillos para que entendamos los que no somos científicos, doctor. ¿Cómo se prepara? Bueno, lo más importante es conocer la enfermedad. Ese es uno de los digamos, elementos centrales. Y en este caso, en el caso del coronavirus, hemos tenido poco tiempo, ¿verdad? Porque esto partió en diciembre. Entonces, es un elemento. Pero sabemos ya algunas cosas respecto del virus, cómo actúa, cómo enferma, cómo las personas responden al virus. El segundo componente es identificar una especie de blanco o talón de Aquiles del virus en este caso. Y eso yo creo que está bastante ya avanzado. Nosotros de hecho fundamentamos el desarrollo de la vacuna en 4 posibles talones de Aquiles de este virus. Luego consiste en la etapa de, eso tiene más que ver con el diseño, luego viene la etapa de una formulación, y la formulación combina normalmente 2 cosas, ese componente o talón de Aquiles del virus más un elemento que puede inducir un tipo de inmunidad favorable. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido es que una vacuna que se ocupa para la tuberculosis, y había bastante discusión respecto a eso, esa vacuna por sí sola aparentemente tiene cierto nivel de inmunidad que se llama inmunidad entrenada, que podría ser utilizada, podría ser considerada justamente para un diseño de una vacuna. Así que se junta ese talón de Aquiles del virus con este elemento que induce la inmunidad. Y finalmente vienen todas las pruebas que hablábamos al comienzo, que consisten en evaluar en modelos preclínicos si la vacuna induce inmunidad o no caracteriza la inmunidad, o sea, define cómo es
uno puede anticipar si es el tipo de inmunidad que esperábamos, se espera contra el virus, y luego viene todo el desarrollo que también hablamos al comienzo, que es la evaluación clínica. Así que es un proceso científicamente complejo, también desde el punto de vista intelectual es complejo, y lo más importante es que requiere una serie de evaluaciones muy, digamos, sofisticadas y cuidadosas. ¿Por qué no nos explica ese último proceso, doctor? El de la prueba, ¿se prueba en animales? ¿Se prueba primero o después en seres humanos? ¿Solo en seres humanos? ¿En quiénes se prueba la vacuna? O sea, normalmente todas las pruebas se hacen primero en modelos experimentales, que típicamente son modelos animales. También se hacen pruebas in vitro. In vitro quiere decir en células en cultivo, o sea, también se hacen pruebas moleculares, bioquímicas, que son más bien evaluaciones de la composición molecular de la vacuna, controles de calidad. Y habiendo hecho todas esas etapas que no involucran a personas, sino más bien modelos experimentales, por eso me refiero, son no solamente modelos animales, sino que también modelos in vitro, pruebas bioquímicas, recién ahí uno podría postular la posibilidad de hacer una prueba de seguridad. Y la primera prueba de seguridad se llama fase 1. Cada una de esas pruebas, incluso las pruebas preclínicas, son revisadas por comités de bioseguridad y bioética. Y obviamente las pruebas clínicas con mayor razón. En el caso de los desarrollos con los que estamos haciendo alianza, son desarrollos que ya pasaron las pruebas preclínicas, son desarrollos de vacunas que ya demostraron seguridad en humanos y necesitan solamente una última prueba de lo que se denomina eficacia, que se fundamenta ya en datos previos de seguridad y de inmunogenicidad. Doctor Caleri, al menos la buena noticia es que se le han descubierto talón de Aquiles, o varios talones de Aquiles, ¿no?, al virus. ¿Qué pasa si el virus muta? No sé si lo voy a decir correctamente, pero lo que hemos estado observando en el último tiempo, que se presenta de manera distinta en poblaciones distintas, o es parte de lo que se está estudiando, usted ya lo decía, de un virus muy nuevo para la humanidad. ¿Qué es lo que sucede con todo el trabajo que ustedes, por ejemplo, están realizando si es que el virus llega a mutar o no se producen esas mutaciones tan relevantes como para echar por tierra el trabajo científico? Muchas gracias, Soledad. Efectivamente, la posibilidad de que se generen variantes en este y otro virus existe, ¿verdad? Hemos visto que hay diferentes versiones del virus, dependiendo dónde se encuentren esos cambios, es si será o no necesario que la vacuna vaya cambiando. Por ejemplo, en el caso del virus de influenza, sabemos que tenemos que ir cambiando de año a año, dado a que circulan diferentes cepas del virus de influenza. No sabemos todavía cuál va a ser el escenario en el caso del coronavirus. Obviamente, eso es algo que la ciencia va a ir resolviendo en la medida que pase el tiempo y se vayan conociendo la estructura y los genomas de las cepas virales que circulan. Por lo tanto, hoy día la apuesta que hemos hecho nosotros, que han hecho otros grupos, es básicamente elegir regiones de esos talones de Aquiles que tienen menos posibilidades de cambiar la estructura del virus, de poder asegurar que la inmunidad proteja contra versiones del virus distintas que se puedan generar. Pero todavía, Soledad, yo creo que falta tiempo para que podamos, a ciencia cierta, poder responder esa pregunta. Y eso es algo también que quiero destacar. En el fondo, en gran medida, y por eso creo que debemos, yo creo que es importante destacar que esta no es la primera pandemia y tampoco va a ser la última pandemia. Por lo tanto, uno de los mensajes, además de que, en fondo, sentir, yo por lo menos siento, agente microscópico que ha tenido una inmensidad tremenda, negativa, ¿no es cierto? Pero es algo muy pequeño. Entonces,
Frente a esa humildad tiene que también nacer como el fortalecer nuestras capacidades nacionales, porque como les decía, no va a ser la última pandemia, y la capacidad de respuesta en términos de desarrollo de una vacuna, un antiviral, una terapia, por ejemplo, en base a anticuerpos, requiere de una ciencia robusta, una sí. capacidad científica robusta y vigorosa. Y creo que la ciudadanía, porque con esto quiero terminar, la ciudadanía es tremendamente importante. Acá tenemos el pilar de la ciencia, ¿verdad? El pilar del gobierno, el pilar de la empresa. Hemos notado señales interesantes del sector privado, como han apoyado proyectos de investigación, y nosotros en particular, gracias al apoyo de COPECUC. Pero también, y fundamental en todo esto, es la ciudadanía, de la cual somos todos parte. Entonces, en la medida que la ciudadanía considera la ciencia un camino, no solamente para resolver este tema de la pandemia, hemos visto el aporte que han hecho grupos de matemáticos en el modelamiento, hemos visto el aporte que han hecho economistas, ¿verdad?, en proponer modelos, etcétera, la medicina, todo el tema de salud mental, muy importante, pero además de todo eso, es importante que la ciudadanía perciba a la ciencia como un elemento central de, del desarrollo de la sociedad, y creo que el trabajo en los medios de comunicación en ese sentido es muy importante, y personalmente yo lo valoro mucho. Qué bueno. Queremos agradecerle por esta conversación larga. Sabemos que tiene mucho trabajo. De aquí queremos mandarle todos los chunchun de la buena suerte. Perdone, digamos, el término poco científico, pero tenemos todas las esperanzas puestas en usted y en su equipo que desarrollen muy pronto esa vacuna. Le queremos agradecer por su tiempo y por la amabilidad que ha tenido, además de explicarnos en términos fáciles y sencillos lo que significa una vacuna para la humanidad. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Voy a tomar los chunchunes que me mandó y los voy a repartir con mi grupo y con nuestros colaboradores internacionales con los que estamos trabajando. Les voy a decir, estos chunchunes los mandó Diana. Muy bien. Que esté muy bien. Gracias, doctor. Bueno. Buen día.